queremos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. De 12 a 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM 530. Buscamos la verdad siempre. Hola, hola, bienvenidos, buenos días. 7 minutos ya pasaron del mediodía. Estamos abriendo este Bonavita en 530, como hacemos habitualmente en la Radio de las Madres. Es día viernes, es casi primavera. Mirá, dos buenas te tiro de entrada. Cuánto optimismo, por favor, si vivís en Argentina y no sos optimista. Algo te está pasando a vos, ¿eh? ¿Se nota más si Ola está optimista hoy? Sí, cómo no, sí, es viernes. Obvio que sí. Se quedan los controles centrales. Mariana Collante, Lucho Murad, Renata Pérez Córdoba, que pasó de producción y nos están poniendo en este momento al aire. A través de Twitch. ¿Cómo le va, Jay Sibel, que lo veo tan sonriente? La primavera ha llegado a su rostro. Muy bien, prístino, rozagante y conectado a Twitch. Me encanta que esté así un viernes. Julio Martínez, que tiene una agenda llena de horarios para este fin de semana, me parece. Así es, en esta primavera cero nos vamos a dedicar a hablar de mucho deporte. Como todos los días, te esperamos en el 11-32-000-530. Contanos desde qué lugar de la República Argentina te está sumando la señal de la Radio de las Madres. Si vas a dejar un mensaje de audio, dos cosas, hacelo cortito, es el día de la primavera, si querés cantarte algo, te habilitamos 40 segundos, un minuto, no más que eso. ¿Cuándo, Silvia, eh? Silvio Soler, no, por favor. 21 grados en la ciudad de Buenos Aires en este momento, el cielo está algo nublado, 25 la máxima para este viernes. Santa Ana, Corrientes, 22.5 la temperatura, 28 grados la máxima para esta jornada. De 12 a 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM 530. Buscamos la verdad. Siempre. Señores, señoras, un viernes, bueno, agitadito. Les contábamos ayer, y recién vengo de ahí, de la Casa de las Madres, que está acá a la vueltita de la radio, está Axel Kicillof en este momento, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, dando una clase pública en respaldo a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. De todas las universidades, la más apuntada, la más desfinanciada por el gobierno de Javier Milei. Axel llegó hace instantes. Bueno, hay gente escuchándolo afuera, hay parlantes afuera, hay gente escuchando, hay gente que estaba esperando desde temprano para poder presenciar esa clase pública. Están las madres sobre el escenario, está Pina, está Carmen,
está Cristina Camaño, que hizo una introducción, que lo presentó. Después había, bueno, entre el público estaba Goyán, estaba Tomada, estaba el Tano Catalán. Bueno, en fin, después les cuento un poquito más acerca de los nombres. Está nuestro móvil en el lugar, Martín Suárez, que seguro que después en la segunda hora nos va a traer algo de data. Y es importante este respaldo. En la intro, Kicillof recordaba que él fue docente de la Universidad de las Madres. 2 años. Mirá, vos, no sabía. Sí. Antes de ingresar a economía, digamos, después, justo en ese interín, tuvo que dejar, pero recordó que fue 2 años docente de esa universidad. Recordó las universidades, son varias las universidades públicas de las que él fue docente. Esta no era pública en ese momento. Y apuntó esencialmente a que la universidad, la UNMA, es una universidad nacional y que el ataque es contra, hay que entenderlo así, es contra el sistema universitario nacional. Obviamente, después todo lo que significa la Universidad Nacional de las Madres. En ese desarrollo estaba hasta hace instantes Axel Kicillof. Me parece que es un gesto político importante esto del respaldo, ¿no? Sumamente. Felicitas el gobernador, la máxima figura institucional de la oposición en la Universidad de las Madres, en medio de un conflicto y tomando posición en defensa de la educación superior pública en Argentina. Así es. Y se estaba refiriendo a algo que después vamos a hablar, que es ese video que compartió Javier Milei, que no es inocente, en las redes sociales. Hizo como una suerte de descargo Axel Kicillof también en sus redes sociales al respecto, ¿no? De lo peligroso que es esta idea de que mi oposición o mis enemigos, porque ya en los términos de Javier Milei, creo que son enemigos, son enfermos, básicamente. Y ojo, porque contagian, entonces se vuelven muy peligrosos. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, en fin, por ahí va. Vamos a volver enseguida. Vamos a compartir con ustedes seguramente algún pasaje del discurso y Martín nos traerá algunas voces. Esta tarde también, recuerden, en Atenas estará Máximo Kirchner. Bueno, hay una agenda política importante. Me pregunto si habrá novedades con respecto al PJ, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. No habrá elecciones seguramente ya este 17 de noviembre en el de la provincia, porque se vencieron los términos, los plazos, por lo que entiendo, ayer, para que pudieran convocarse a esas elecciones. Son momentos, me parece, de definiciones políticas. Sí, y de internas que muchas veces no le hacen bien al campo nacional y popular, en un momento en donde está tan clara la contradicción principal, ¿no? Y por supuesto que después tendremos momentos para hablar del oficialismo, de esta agresividad de Javier Milei, a la que vuelve las agresiones, la violencia, la virulencia de la campaña, que él, como nota que está cayendo, esto ya lo sabe, toma nota el gobierno, el acompañamiento, el respaldo, su imagen, está cayendo, vuelve a las bases, digamos, vuelve a ese Javier Milei agresivo. ¿Le sirve o no le sirve? Es una pregunta que en un ratito vamos a tratar de responder. Julio Martínez, ¿cómo viene su agenda? Viene con previa de superclásico, Feli, porque mañana Boca y River se van a enfrentar en la Bombonera, sí. Pero no solamente vamos a hablar de ese gran partido, dale, sino también de la fecha que va a comenzar el día de hoy con dos partidos. También de la tristeza parcial de Racing, que ayer perdió por la Copa Sudamericana, la alegría de Huracán, que les clasificó a la semifinal de la Copa Argentina, y también novedades de Franco Colapinto, que participó en los ensayos libres en un nuevo Gran Premio de la Fórmula 1. Perfecto, Jair Cibel. Felicitas, nos vamos a ir a Colombia, porque mientras acá Milei faja a los jubilados y los reprime, en Colombia avanza la reforma previsional. Ayer tuvo que salir el movimiento que banca a Petro a las calles. Petro cargó contra Javier Milei y vamos a contarte cuál es el proyecto de reforma previsional que ahora está trabado en la justicia. Como hemos visto acá, con muchas causas muy sensibles, será la Corte Suprema la que defina finalmente qué pasará con la reforma de Petro. Y si llegamos, te cuento de un nuevo capítulo en la escalada de tensiones en Bolivia. Ah, vi algunas imágenes de la marcha, impresionante la marcha, ¿no? Sí, encabezando Evo Morales. Evo al frente y una convocatoria del gobierno de Arce a Evo para sentarse a dialogar. Leí los mensajes también, ¿eh? Fuertes. Están jugando mucho con sus vocerías, ¿no? Sí. Marianela Prada, que es la jefa de gabinete, es quien está saliendo a representar a Arce y Evo al frente de la movilización, ¿no? Todo eso hoy, y quédate porque en un ratito se sienta aquí en el estudio, ya está en la radio, León Piasek. Muchos lo conocen ya a León. Si alguna vez necesitaste una voz del gremio, lo conoces a León seguro. Pero que además es asesor también sindical de APA. Vamos a hablar de la situación de los trabajadores aeronáuticos. Saben que viene muy picante la cosa y que hay una
amenaza del gobierno de Javier Milei de privatizar todo porque los trabajadores reclaman derechos. Básicamente esa es la idea. Y ahí una buena noticia, que es la conformación de una mesa de sindicatos del transporte que supuestamente se habría abroquelado en defensa de aerolíneas. Hacemos esta intro. 11-32-000-530. Venite, dale, contanos desde qué lugar de la Argentina te estás sumando, cómo viene la primavera. Si tenés buenas, tirá buenas, te lo pido por favor. Si no, bueno, tirá lo que tengas mientras que se pueda pasar al aire. Bienvenidos y bienvenidas. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Mucho a León Piasek, abogado laboralista, que está acá. ¿Cómo estás, León? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto es pánico escénico? Escúchame, no, ¿cuánto hiciste ya de medios? Cada vez los que salimos en los medios tenemos, sí, tenemos pánico escénico. Sí. Y recién fuera del aire le preguntamos a León, porque yo mencioné algunos gremios con los que de los que sos asesor, ¿no? Sí, sí. Que son varios. Ahora, yo le preguntaría, ¿quién está peor en este momento? Está difícil, ¿no? Y en general podemos decir que la mayoría, salvo sí, algunos gremios que yo no estoy y que tienen salarios mejores, pero inclusive los que ganan más y sí, los que supuestamente tienen mejores condiciones laborales y salariales están en conflicto permanente, ¿no? Porque las empresas, siguiendo el clima de época de gobierno, claro, se envalentonan, se empoderan en otro sentido, ¿no? Y las paritarias son todas difíciles, inclusive para ellos, para los bancarios, aceiteros, los mineros. Yo soy abogado de uno de los gremios mineros, los jerárquicos y profesionales, y sigue siendo difícil, ¿no? En una situación que podríamos decir que son la crema del colectivo laboral en general, sí, pero obviamente pero tienen dificultades, tienen claro, muchas dificultades. Porque todo es regresivo en este momento, ¿no? Incluso todo para regresivo, los que mejor están, claro, la tendencia es que se estanquen los salarios, que pierdan derechos. Sí, todas todos, las empresas tienen el mismo discurso, lo han alegado siempre, en momentos donde le va muy bien, en estos que por ahí en algunas actividades, o la mayoría están en sí, crisis, o están, pero por responsabilidad del plan de gobierno, entonces lo que hacen es un ajuste dentro de sus propias empresas, que es lo que ellos llaman el costo laboral. Claro. Y quizás entre los más complicados están los aeronáuticos. Venimos siguiendo las amenazas del gobierno con la idea de privatizar, que ya están en diálogo con otras empresas. Sí, sí, es un ataque permanente. Todas las semanas nos encontramos con cuestiones distintas. Uno de los gremios recibió hace unos meses una multa muy importante por una supuesta violación de la conciliación obligatoria que no era
así. Hay denuncias penales contra los dirigentes. Uno de los más señalados es Pablo Viró, de Pilotos. Yo soy abogado de la Asociación del Pasional. Es como el blanco Pirol está, Virol sí, están dando como, con todo, ¿eh? Como toman, como estigmatizan, lleva Baradel en docente, claro. En su momento Moyano, también ahora Pablo Moyano. El gobierno y la derecha elige a algunos de los referentes para centrar su denuncia, su hostilidad. Lo están denunciando Pablo Viró por decir esto se va a poner peor, pero no hay una amenaza penal ni un delito penal. Se va a poner peor y todos sabemos que se va a poner peor si los salarios... hicieron propuestas en un momento Federico Sturgenegger, que es una especie de cerebro de la ley bases y parte del plan de desregulación y de privatización y de negocios, dijo que la paritaria tiene que ser paritaria cero, porque estamos en un momento donde ellos dicen que la inflación baja, que sabemos que la inflación real no baja. En este caso, lo que hicieron estas semanas, además de anunciar la privatización, que fue rechazado, fue una especie de canje para que se votara la ley bases, ahora lo vuelven a poner en la mesa porque vienen por todo, como dijimos siempre, y además lo que hacen es despedir a trabajadores que se pliegan a la huelga, que es un derecho constitucional, eso no fue reformado, y la semana pasada, ¿qué hicieron? Sacaron dos decretos donde restringen el derecho de huelga y declaran servicio esencial la actividad aeronáutica. Los servicios esenciales son muy pocos en el mundo, por lineamientos de la OIT y por nuestra propia ley, que son el agua potable, energía, algunas cuestiones, la salud en algunos aspectos, nunca la actividad de transporte. Al declarar esencial, lo que quieren es que no haya huelga, porque quieren que haya servicios mínimos que elevan a un 50% por mediante decretos que son inconstitucionales. Los gremios, la mayoría de los gremios aeronáuticos, son varios, están unidos, están peleando, tienen que diseñar distintas estrategias para que sus trabajadores no sean despedidos, amenazados. En estos días se recibieron muchos de los trabajadores aeronáuticos telegramas donde los apercibía por las dudas que se plieguen a una huelga. Esto se vio en otra época, no digamos que no, pero esto... Los amenazan previamente. Y han despedido, yo tengo ahora un caso inédito, a un jefe de Intercargo, lo despidieron con una causa inédita. Mira que yo tengo muchos años en la actividad. Lo despidieron por no hacer todo lo posible para morigerar, es decir, para atenuar los daños que causó uno de los paros y huelgas ejercidas por los trabajadores, que son sus subordinados. ¿Qué iba a hacer este señor? 30 años de trabajo, un legajo impecable, alguien que recorrió el mundo de la mano de Urnequian, que cada vez que inauguraba uno de sus aeropuertos lo llevaba para capacitar a otros maleteros, trabajadores de Rampa. Pero no apretó debidamente a los trabajadores. No podía hacer nada. Es para disciplinar, eso es lo que es. El ajuste y represión se traslada también a las empresas. Disciplinan, hacen ajuste y reprimen con las herramientas que tienen. León, ¿cuánto de esto tiene la rémora del capítulo laboral de la ley bases, ¿no? Se discutía también el tema de los bloqueos y de las sanciones por bloqueos, obviamente un disciplinamiento al derecho a huelga. ¿Qué queda del capítulo laboral de la ley bases que esté vigente y que atente contra los derechos de los trabajadores? Ellos empezaron con el DNU 70-2023, que por las acciones de CTA, CGT, Accional Personal Aeronáutico y otros, se declaró inconstitucional. Claro. Ellos trajeron parte de ese DNU, como bien decís vos, a la ley bases, y eso quedó. Están discutiendo la reglamentación del bloqueo, pero hoy no se está discutiendo en este conflicto, en otros sí, las sanciones, el despido de aquellos trabajadores que bloqueen, intimiden a sus compañeros, hagan piquete, el tradicional piquete en una huelga, y generaron una causal de despido con causa, donde la empresa, para entenderlo bien, puede despedir a trabajadores que participan en esas actividades sin cobrar indemnización. Eso no está vigente aún porque está no está reglamentado. De alguna manera, pero falta reglamentarlo. Al no estar reglamentado, todavía no están haciendo uso de esa herramienta muy disciplinadora, porque evidentemente cuando dicen intimidar a un compañero para que se pliegue la huelga, siempre se conversó, se trató de disuadir con buenos modales, vamos a decir, a los compañeros para que se adhieran a la huelga. Esa es la forma de organizar un derecho fundamental de los trabajadores en todo el mundo. Claro. Si repasamos en estos últimos 3 o 4 meses, van a ver que en muchos países hubo conflictos aeronáuticos mucho más
largos, extensos, que acá los llaman salvajes. Ahora, si lo hacen en Francia, en Alemania, van a verlo cualquiera de los portales de los diarios extranjeros o de las agencias que hablan de una crisis. Sí, de la actividad aeroportuaria, claro, por reclamos salariales, por reclamos por condiciones de trabajo. La loco llegaron también a otros países hace muchos años. ¿Y qué hacen? Bajan el nivel de costo, en ese caso laboral, y precarizan, explotan. Bueno, los trabajadores, aunque sean aeronáuticos y ganen un poco más que el resto, se rebelan. Bien. León, ¿cuánto hace que estás con medios, con trabajadores de medios de comunicación? Desde hace muchos años, desde que empecé, más de 30 años. Un montón. Fui abogado en su momento de otro gremio, de la UDBA, que se burocratizó, y después fui parte de la creación de CIPREVA, que integra FATPREN. Así que estoy en relación con los medios y con los trabajadores de los medios, y con las luchas de los trabajadores de los medios hace muchos años. Así que viste un montón, porque mi pregunta era, ¿cómo ves este momento? Nosotros, la verdad que desde lo personal lo estamos viendo con mucha preocupación, porque vemos que todo se está desarmando, ¿no? Sí. No solo el ataque a los medios públicos, sino lo que pasa también en la esfera privada. Sí, hubo épocas parecidas a esta, pero también, digamos que tiene un acento especial en la precarización, salarios de pobreza. En nuestro estudio vemos los salarios de casi todos los trabajadores de distintos medios, sí, ¿no? De las web, de páginas, en diarios que en una época como La Nación y Clarín pagaban salarios mucho más importantes, en las empresas privadas, que también en Telefe o en algún otro, en otra empresa. Les traigo malas noticias siempre cuando ven con los medios. Sí, ustedes lo saben, sí, son salarios de pobreza. Sí. Las empresas empezaron además a intimar a que extiendan la jornada laboral con esos salarios. Ah, no me digas. Pasan de la virtualidad, que se instaló de algún modo con más acento en la pandemia, sí, y muchos quedaron trabajando en la virtualidad, que les permite a los trabajadores de prensa y otros trabajadores tener pluriempleo, que no está bien, pero con ese salario nadie le puede escribir. Para muchos el pedido de la presencialidad de repente es como una obligación a renunciar, porque le paga dos mangos, se tienen que trasladar, saben que los ponen en jaque a los laburantes. Es una presión, es una forma de achicar también, ¿no? Una presión indirecta o velada, pero de alguna manera muy clara. Si un trabajador que gana 300, 400 mil pesos en muchas de estas empresas tiene que trasladarse, como tengo casos del Gran Buenos Aires. Un reportero gráfico, quiero decir, un periodista que trabaja en gráfica. Que está en la casa, sí, hay periodistas que dan trabajo a la casa y pueden trabajar para tres o cuatro medios o hacer otra tarea con lo que puedan sobrevivir. Los obligan ahora a volver a la presencialidad en lugares inclusive que no tienen espacio para los trabajadores, porque muchos se han reducido sus espacios físicos, no tienen ni escritorio ni computadora. Muchos de los trabajadores y trabajadoras me dicen, me hacen volver a un lugar que no tengo escritorio, no tengo computadora, no tengo herramientas para trabajar. Pero es una forma, como bien decís vos, Felicitas, de forzar un despido, una renuncia y un hartazgo también de los trabajadores y trabajadoras. Ah, y algo que es muy particular del gremio de prensa es que uno de los principales empleadores del gremio de prensa, de los principales patrones, también se sienta en la mesa de la CGT, que es algo que muchas veces no se menciona, pero que por supuesto tiene que ver con la precarización del sector y la precarización de la representación que tenemos, ¿no? Sindical también. Yo quería preguntarte, León, sobre el liberalismo. Viene intentando instalar la discusión de una reforma laboral. La otra vez lo escuchaba bien a Carlos Tomás diciendo, sí, tenemos que discutir una reforma laboral que tenga que ver con la reducción de la jornada de trabajo, que tenga que ver con la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, que tenga que ver con la posibilidad incluso de cierta flexibilidad y reforma laboral no son buenos conceptos para el conjunto, pero cierto manejo de la carga horaria por parte de los trabajadores. ¿Cómo ves estas cuentas pendientes? Coincido, sí, con Carlos Tomás, tenemos espacios en común de charla, de reflexión. El año pasado, uno se olvida, discutíamos la reducción de la jornada laboral. Se han expuesto Y lo teníamos a Julio Cordero, que hoy es ministro, ¿no? Cordero, que decía, diciendo, ¿qué van a hacer los trabajadores en los tiempos libres? ¿Para qué querés tiempo libre? Venía al laburo y socializás acá. La laburás 12 horas y en tu casa te vas a aburrir. Si no te alcanzas. Claro. Bueno, no podés ir al cine. Ese tipo hoy es el secretario de trabajo, claro. Sí. Así estamos. Bueno, eso discutíamos protocolo.
de violencia de género, porque se había sancionado el convenio 190 de prevención de violencia laboral, violencia de género, con mucha resistencia. Yo estuve en el gremio de los actores y actrices. Sí. Y uno suponía que en las charlas con las cámaras iba a ser fácil incluir, el año pasado estaba hablando, hoy ni se nos ocurre plantearlo porque no podemos negociar casi salario. Discutíamos eso, reducción de jornada, como decís vos, la participación en las ganancias, que solamente el sindicato de neumático y una variante parecida en los bancarios, que no se influyó, algunas cuestiones vinculadas a mejorar las condiciones de vida y de salud. En el mundo hoy se está discutiendo eso, y hoy cuando quieren actualizar esto a través de un proyecto de Ramiro Marra, lo que hacen es generar una vuelta a los 90 con el Banco de Obras. El Banco de Obras era un banco que administraba la patronal, y un día te decía, Frisita, vos vení hoy 12 horas, mañana no vengas. Pero claro. ¿Cómo 12 horas? Sí, entonces en el año vos, ellos se conocen en los análisis, se me está cayendo los auriculares. Si querés sacar de no pasa nada. Debe ser la patronal. Ahí sí, está. Ahora estoy más cómodo. Perfecto. Para el público que no nos está viendo. Bueno, lo que hacen ahora es crear un banco de horas y distribuirlo. Eso se llama lo que los sociólogos, laborales, algunos estudiosos lo llaman de la soberanía del tiempo. Se apropian del trabajo, que eso lo sabemos, la plusvalía, de las ganancias, pero también del tiempo del trabajador. El pensamiento de Cordero, en ese momento, de Julio Cordero, el actual secretario de Trabajo, sí, patentiza una ideología de la derecha y de las cámaras empresarias y del sector económico más concentrado. ¿Por qué van a trabajar menos? Fíjate que hoy casi no se habla lo que se genera en estas discusiones, y aparte miente. Tomada se lo dijo. Ahora tenés que agradecer si tenés trabajo, y más si estás registrado. Entonces, claro, un esclavo de ese agradecimiento. Sí, ¿no? Sí, además la reforma laboral, esta que están ahora discutiendo, tenía algunos principios, fines, que yo... Modernizar, no es modernizar, estamos volviendo al siglo XIX, claro. Generar empleo formal. Las estadísticas del mes pasado es que aumentó el desempleo, estamos en un 7,3%. Sí. Exacto. Aumenta la informalidad. Es mentira que los empleadores van a contratar trabajadores. Eso está probado en Argentina y en todo el mundo. Si precarizan, aunque se derogaran todas las leyes laborales, si no hay una política de reactivación industrial, de comercio, de consumo, una mejora en las condiciones generales de vida de la población, los empleadores no van a contratar. Es inexplicable además que no se reduzca la jornada laboral con el aumento de productividad que trajeron las tecnologías, ¿no? Claro. Uno lo piensa en términos muy clásicos, lo que generaba un trabajador en 8 horas hace 35 años es muchísimo menos de lo que genera de ganancia para su patrón un trabajador en 8 horas actualmente. Es una cuestión ideológica, no práctica. Sí, es ideológica. Por ejemplo, la presencialidad hoy que exigen es una cuestión de poder. Claro. Quieren controlar, es más fácil controlar si están presentes y vigilan todo el tiempo. Hay una vigilancia también desde el punto de vista virtual, de la cantidad de horas, si te paraste de la computadora o no, si fuiste al baño. Esto en muchos lugares se hace. Pero necesitan que estés ahí, que viajes 2 horas, que gastes en comida, en vestimenta, pero eso no lo pagan, lo pagamos. Claro, sí, con tu salario magro. Sí, preguntar hacia dónde vamos sería como un montón, porque la verdad que me parece que con este escenario ya más o menos sabemos, a no ser que haya algún cambio drástico. Tenemos que pensar más positivamente. A mí me cuesta mucho. Ayer escuché a un sociólogo laboral, Silvio Feldman, que es bastante conocido, y me gustó porque tenía una cuota de optimismo. No la basó en muchas cosas. Hay que rescatar. Cuando hay algo con optimismo, entonces, hay que rescatar. Casi lo abrazo cuando termino la charla, porque él decía, bueno, es un momento, son momentos históricos, hablaba de procesos. Hoy estamos mal todos y nos cuesta ver una salida. La salida es la lucha de los trabajadores, la lucha de los movimientos sociales, la lucha del pueblo, de los jubilados. Voy a decir feliz día del jubilado, me parece que, sí, claro, que no va, pero sí, feliz lucha de los jubilados, que fueron uno de los primeros que salieron a la calle. Y voy a decir algo que a lo mejor no, bueno, pero me hago cargo. Dígalo, mientras es que te come pizza en Roma, como dijo hoy uno. Ah, sí, nosotros, ¿verdad?, también lo decimos todos los días. No acá una vez te le decís eso y se alegra. No hay problema. No, pero es que es la verdad, o sea, es un bochorno, es una vergüenza que aunque venga Rodríguez y te firme un aumento de un 1% o 2%. Firmó acuerdos salariales a la baja, pero además pauta cero para dentro de unos meses. Qué locura. Esa es la vara. Ayer había paro en el Garraham y se vieron muchos videos de muchos laburantes
puteando a UPCN con mucha bronca por el aumento de un 1% al que hace referencia Fresitas, mientras el principal líder de ese sindicato le responde a Cristina en vez de responderle a Macri. Me parece que ahí también hay algo ideológico muy claro. Muy claro, ¿no? Y además los médicos, enfermeras, la educación, cada vez son más precarizados. Es una cuestión de representación. Lo planteó Cristina, algunos se ofendieron justamente por eso salieron a responder. Una cuestión de representatividad, me parece, que en algún momento los laburantes van a tener que revisar, ¿no? Más bien. ¿Quién sí, es? Sí. ¿Quién sí, es? Por abajo se empezó a revisar algunos sindicatos que han cambiado y, sí. Y hay un cambio importante generacional, político, ideológico. Se puede citar a la UOM, los gremios sí. aeronáuticos y algunos otros gremios que son ejemplos de lucha. Muchas veces lo único que se habla son de los gordos, que los estigmatizan mucho más de lo real, pero evidentemente es la cara visible y es lo que han creado, sobre todo en los medios muy pegados sí. a este gobierno y a la derecha en general, sí. donde los sitúan en esa cuestión de privilegio, de llenarse sus bolsillos. Bueno, aparte eso existe. Sí. ¿Qué pasa ya? Vamos a ir cerrando, sé que tenemos la tanda y aparte León, yo creo que podemos estar 2 horas un programa, haciendo un programa completo. Bueno, acá. Tengo a mi representante. Okay. Sabés no, que el gremio de prensa no viene bien, León. Salí de acá. Queremos hacer trabajar gratis a un abogado laboralista. No, trabajo mucho gratis, ojo. Sí, me imagino. Hay compañeros que acá saben. Sí. León, ¿y qué está pasando con la justicia? Se iba justamente. Justicia, ¿no? Cambian los vientos políticos, cambian los vientos de la justicia. Muchas veces, con excepciones siempre, sí. porque las generalidades siempre tienen ese punto débil. También se acomoda a los vientos de época. La Corte Suprema todavía no se expidió sobre el DNU 70 que dijo el compañero recién. Sí. Mientras tanto se mete en las liquidaciones laborales para bajarlas. Algo inédito también. Los juicios tardan muchísimos años. En la industria del juicio también es un verso que usan siempre para En eso notás que se paró un poquito más, que se retrasó. Va a haber más litigios por culpa de este plan. Si claro. los trabajadores siguen estando en negro, o lo despiden y no les pagan, o se accidentan y la ley de riesgo de trabajo siendo la misma y las ART no cumplen. La litigiosidad tiene que ver con las causas de incumplimiento. Nosotros siempre hablamos de la industria del incumplimiento patronal, y eso sí. es verdad. Lo que hay es una demora inusitada en la justicia laboral en esta ciudad, en la justicia nacional y en todo el país, podría decir, con algunas excepciones siempre. Bien. León, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Es un gusto estar acá. Gracias. Cuando quieras, bueno. sos bienvenido. Hacemos una tanda rapidito. Ya venimos con la agenda. Tenemos mucho fútbol, tenemos Bolivia, entre otros temas regionales, y por supuesto que te vamos a contar un poco más de la presencia de Axel en la Universidad de las Madres y de ese video que posteó el presidente Milei estigmatizando a la oposición. Dale. Bonavita en la 530. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11-3200-0530. AM530. Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosba y en Twitter como @HCDiputadosBA. Hola, los fascistas te persiguen, el gobierno te ataca, todo se desmorona a tu alrededor. Volvió Mundo Roto los domingos a las 18 horas en el Abasto Social Club Yatay 666. Domingos 18 horas, Mundo Roto, y verás tu triste vida reflejada entre canciones, danzas y risas. Soy Mónica Cabrera y te deseo una feliz huida. Mundo Roto. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11-34-31-2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Córdoba es cada vez más fácil de llegar, muy fácil de recorrer y disfrutar, pero sobre todo, muy fácil de compartir. Vení a Córdoba, disfrutá más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar. Época era la primera de la izquierda, la radio de las madres. Ahora somos radio. A la radio de las madres la abrazamos entre todas y todos. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Sumate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Entrá a am530somosradio.com y elegí la mejor opción. AM530 Somos Comunidad. Y somos mucho más que radio. Buscamos la verdad siempre. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. Está bien o mal, que siempre me olvido lo que tengo que buscar. Que llena de flores. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Unos minutos para llegar a la hora 13. Novedades, tenemos un montón. ¿Vieron lo que pasó con Petronas, chicos? Parece que no viene Petronas a esta mega obra de GNL que se la sacaron a la provincia de Buenos Aires, pero se la llevaron para Río Negro. ¿Y el Rigi? Y toda la movida de Río Negro inestabilidad de la macroeconomía argentina le genera mala espina a Petronas. Pero se fue el principal inversor que tenía Javier Milei para lo inmediato, digamos. ¿Esta es parte de la estrategia de crecimiento económico del presidente con y sin dinero o no estaba planeado? Es parte del fenómeno barrial, viste que se agranda, sí. Y dice, mirá cómo vienen todos, fenómeno barrial. La verdad que están rompiendo todo, es terrible. El gobernador de Río Negro salió a decir que iban a buscar otros inversores, que bueno, sí, pero la verdad que es raro, si una empresa que la tenía supuestamente atada lo deja porque le parece que es inseguro, la verdad que me parece difícil que venga otra empresa rápidamente a invertir, porque lo que se necesita es que ponga plata. Además, frena ahí, Feli, vos no estás buscando inversiones para un kiosco en una esquina, estás buscando inversiones para el proyecto logístico más grande de la última década, ¿no? No es que tenés varias opciones. De hecho, la presentación de Petronas fue un logro político.
político del gobierno anterior, hay que decirlo. Sí. Va a estar difícil. Vamos a ver si es reversible. No sé, parece que no, que la empresa ya está, y por lo que leí de las declaraciones del gobernador de Río Negro y demás, parece que temblequea fuerte. Una pésima noticia para, uno no quiere que le vaya bien al gobierno de Javier Milei, por supuesto, sí. Quiere que le vaya bien al país, pero una pésima noticia para nuestro país. Petronas es, recordemos, una empresa malaya, sí. Que iba a invertir, en principio era en la empresa estará de acuerdo, supuestamente sí, con el cambio de provincia, pero ahora lo que aducen es que la inestabilidad económica y política del país le genera cierta incertidumbre. Y inestabilidad, incertidumbre, que te cambien la locación de la provincia va bastante de la mano, ¿no? Bueno, es una empresa estatal, además. Por si algo tiene que terminar de hacer ruido, la empresa es una empresa estatal. Que no tiran la plata en cualquier lado. Es un Estado, por lo visto, que es cauto con lo que tiene. Le dijeron, salí de ahí, mirá, sí. Mirá si vos vas a ir maravilla. ¿Quién te dio la idea de invertir en la Argentina? La tiró Bonelli, que parece que primero lo quisieron bajar, tenía muy buena data, y no, y finalmente se termina comprobando. De hecho, insisto, han ido a consultarle al gobernador de la provincia de Río Negro, y efectivamente esto es lo que está sucediendo. La noticia anti-Rigi, felicitas, es el anti-incentivo a las inversiones. El Rigi era para que las empresas sean ganadoras. Se fueron. Ni con el Rigi, que obviamente le da mucho beneficio, ni con el Rigi las empresas quieren invertir en Argentina. Flaco, y si sale bien, se están yendo los malayos. No la vieron los malayos, señores, señoras. Nos vamos al deporte, Julito. Mañana, superclásico, el fútbol argentino estará expectante del Boca-River a la hora señalada, a las 16. Me parece un horario tan antiprimavera. Cuatro de la tarde. Un picnic ahí en la Bombonera, qué sé yo. Para un partido de fútbol es lindo. Sí, es muy lindo. Para un superclásico, la verdad que es muy lindo. Día de sol, creo que mañana no va a estar nublado, así que va a ser un... Ay, bueno, está bien, sí. ¿Vas a un superclásico si te invitan, Bonavita? ¿No? No, vas a un superclásico tremendo. Bueno, tremendo. Dicen que es uno de los eventos que hay que ver antes de morir. Sí, y bueno... Lo lamento. Y bueno, dice, no, yo pensé que dice, no, bueno, no pienso morir vayan a la breve de los tiempos, claro. Lo voy a ver en 2-3 años. Vayan tranquilos. Bueno. O sea que no te reservo ningún lugar. Nada. No me reserves lugar, mirá, no, pero ahora paso. Julito, a mí más vale que me reserve, si tenés. Yo me pongo la de Boca y la de River, una arriba de la otra. Alguien que quiere ir. Siempre alguien que sigue. Además, se pone cualquier camiseta. No, problema, sí, ya. No, me pongo, por un criterio de seguridad me puedo poner. ¿De chacarita te pondré? Jamás. Está bien. Se me seque la piel, Juli. Bueno, muy bien. 4 de la tarde. Sí, 4 de la tarde, Boca River con sus urgencias, ¿no? El Ceneice, que viene de parte con Racing, que hemos dicho varias veces aquí, que quedó eliminada la Copa Sudamericana. Está en la Copa Argentina, pero bueno, está lejos de Vélez. Los dos tienen 21 puntos, tanto Boca como River. River, que está pensando en la Copa Libertadores. Recordemos que el martes tiene que definir los cuartos de final con Colo-Colo. Ya hoy Arturo Vidal avisó que el partido del martes va a ser una guerra. Así que los jugadores de River van a tener que salir con Vidal, todo. Es bastante bocón. Y tuvo que redimirse Vidal porque había dicho algo así como que tenía más títulos que todos los jugadores de River. Bueno, después al otro dijo, no, yo no me quiero pelear con la gente de River. Bueno. El rey Arturo es así, tómalo o déjalo. Pero lo cierto es que River probablemente presente una formación como un varios. Te voy a poner un punto que nos tenemos que ir rapidito. Dale, con vamos. El móvil. Ya volvemos a River Boca. Nos vamos con Martín Suárez. Te escuchamos, Martín, estás al aire. Bueno, está saliendo en este momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hace segundos terminó esta clase magistral. Ay, qué mal que te escucho, Martín. Sino en apoyo a la educación pública universitaria de calidad. Unas definiciones más interesantes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, diciendo obviamente que la está empecinada con la educación pública porque hay una especie de impotencia por parte de ellos. Todo quiere ser manejado por el comercio. Martín, si te vas más afuera del edificio, capaz que te recibo mejor. Imagínense que hay muchas personas que están tratando de abrazarlo, de sacarse fotos. Viene caminando el gobernador Axel Kicillof. Vamos a tratar de tener algunas palabras de Axel, que estuvo realmente muy animado arriba del escenario por bien. Toda la gente que acompañó a Axel, que acompañó a las madres en esta jornada de apoyo. Ahí viene Axel. Hoy te convertís en héroe, Martín, dale. Ahí están, bueno, la seguridad lo está sacando de a poco de la madre. Mucho cariño, muchos abrazos para la que... ¡Axel, para la 530, Axel! ¡Una palabra! ¡Axel, para la 530!
Bueno, imposible prácticamente. Lo diste todo, amigo, lo diste todo. No se pudo. Sí, estamos transpirando la camiseta. Creo que de la 10 nos bajamos a la 7, pero prácticamente es muy emotivo, ¿no? El apoyo del pueblo en varias ocasiones gritaban Axel Presidente. Bueno, vamos que la gente te acompaña. Un montón de organizaciones sociales junto a estudiantes, a alumnos y alumnas de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que reiteró una y otra vez el gobernador Axel Kicillof. Está empecinada la derecha con la Universidad de las Madres, primero porque es pública, y segundo porque obviamente representa todo un abanico en materia de derechos humanos que está directamente arraigada en la idiosincrasia de nuestro país. Y después empezó a vertir diferentes definiciones que tienen que ver con esta impotencia que tiene, ¿no? Todo el comercio, toda la parte privada, el establishment mismo, de que no puede superar la calidad, la autonomía y la prestancia que tiene internacionalmente, no solamente la Universidad de Buenos Aires, que es reconocida en todo el mundo, sino toda la universidad pública de aquí de la República Argentina. Emotiva jornada que se vivió aquí en la Casa de las Madres. Esperemos que se repita, porque realmente nos quedamos muchas, pero muchas ganas de más, chicos. Gracias, Martín, querido. Mandamos un abrazo. Vos, Feli, hasta luego. Martín Suárez, trabajando desde la Casa de las Madres. Estaba difícil la cosa, estaba todo vallado, había gente afuera, había parlantes porque la gente lo escuchaba afuera. Por supuesto que estaban las madres, así que bueno, todo con mucho cuidado. Las cuidamos a las madres también. Total. Entró del brazo con Carmen, subió Pina también al escenario, como te contestaba Cristina Camaño. Así que bueno, y había mucha gente, había mucha gente. Digo, una persona que está a cargo de la gestión de la provincia, te diría, más compleja de gobernar, sí, que se tome un rato para venir a hacer este gesto, no es menor. Y que recuerde de dónde viene, ¿no? Fui profesor 2 años, dijo, de esta universidad. Imagínate lo que esto significa para los docentes que no cobran sus salarios desde enero. Digo, es un respaldo que está bueno desde la perspectiva que lo mires, o para esos estudiantes que hoy estaban ahí también yendo a escuchar la clase de Axel Kicillof, que están resistiendo también desde hace 8 meses defendiendo la Universidad de las Madres. Es, sí, muy fuerte lo que se ve ahí. Poniéndole el cuerpo, a veces, sí, aplazando su propio proyecto personal, ¿no? Y apostando a la universidad como proyecto colectivo. Así es. Bueno, gracias entonces Martín Suárez, que estaba allí en la calle. Volvemos a River Boca. Bueno, será determinante este partido. Felicitas para Boca, especialmente para el entrenador Diego Martínez, que viene en la cuerda floja por los últimos resultados. Y como les decía, tanto Boca como River tiene 21 puntos. Y de no ganar van a quedar lejos de Vélez, en caso de que el club de Liniers siga avanzando y siga ganando. Así que estaremos pendientes del gran partido de mañana, que no será el único, porque Instituto Barracas, Newell's, Tigre y Defensa y Justicia también van a jugar el sábado. Hoy la fecha empieza, la número 15, con Gimnasia de la Plata, Riestra, a las 17:30, a las 20, Unión contra Godoy Cruz. El domingo, Huracán, Lanús, Independiente Argentinos, Talleres, Racing, Atlético, Tucumán, Belgrano, Platense, Central. Y el lunes, Sarmiento contra Central, Córdoba, Banfield con Independiente, Rivadavia y Vélez, el líder del campeonato, en uno de los grandes partidos contra Estudiantes La Plata. Perfecto, un poco de fútbol y nos vamos, ¿a dónde, Jair Cibel? ¿Qué te gusta más, Colombia o Bolivia? Felicitas. Quiero ir a Bolivia porque la verdad es que no puedo creer lo que está pasando en Bolivia. Inexplicable, la verdad. Desde hace 2 días contamos que Evo Morales encabeza una marcha hacia La Paz con sectores afines, campesinos, cocaleros, algunos sectores sindicales y otros sectores del MAS y PSP, en una marcha para salvar Bolivia. Así la ha titulado. Más de 5.000 personas que se movilizan 190 kilómetros hasta el corazón de La Paz. Es una marcha de claro carácter político, es una marcha de oposición al gobierno actual. ¿Cuál es la consigna que lleva Evo? Bueno, tiene que ver con el precio del combustible, con la desigualdad, con ciertas injusticias, pero la realidad que lo que se está discutiendo es el futuro de las candidaturas electorales en Bolivia. Claro. Acordate que el 2025, sí, va a haber elecciones. Si acá estamos podridos de las internas, imagínate lo que es en Bolivia, en donde vienen de un golpe, aparte vienen de un golpe. Hay escenas de violencia muy, sí, fuertes. Evo Morales acusó a Luis Arce de mandarle barra bravas. Luis Arce acusó a Evo Morales de bloquear violentamente carreteras. Hay una interna cruzada feroz, sí, que tampoco tiene una explicación política tan clara. Porque si vos decís, bueno, un sector está más alineado a la derecha y otro sector representa una mirada más popular de izquierda e indigenista, dirías, bueno, por lo menos están dirimiendo el futuro del país. Acá no es así. Están discutiendo un debate prebendario de espacios de poder
que lo que va a terminar haciendo es afectando al proceso boliviano, porque ya se está viendo que cuando tus enemigos se pelean, vos callate. La derecha está muy callada, obvio, viendo cómo se escoran la representatividad entre Evo y Luis Arce. Bueno, ahora el último dato y que pinta un poco de esperanza es que la jefa de gabinete del gobierno de Luis Arce, María Elena Prada, una mujer que estuvo en el gobierno de Evo Morales, porque eso es lo más contradictorio. La gran mayoría del gabinete de Luis Arce viene de ser parte del gobierno de Evo Morales. Convocaron a Evo a una jornada de diálogo, lo cual podría ser algo promisorio en el sentido de sentar a ambos actores en disputa, sí, en una mesa y poner fin al conflicto. Yo te digo, Felicitas, tengo cero, nulas esperanzas de que se concrete esa mesa. De hecho, Evo ya dijo que va a avanzar los 190 kilómetros hasta La Paz. Obviamente, a medida que se acerca, la tensión escala. Evo Morales, Luis Arce jugó su carta y convocó al diálogo, pero las escenas que se vieron ayer no parecen pacíficas. Gente de ambos bandos golpeada, la gente de Luis Arce también salió a la calle, hubo encontronazos, así que muy tensa la situación en Bolivia en el prólogo al año electoral de 2025. Entre los mensajes que veía que le dejaban a Evo Morales en sus redes, para muchos la reflexión era: genial, qué buen favor le están haciendo a la derecha a ustedes dos con este enfrentamiento. Es maravilloso. Esa es la lectura, te diría, sí, casi general. Felicitas, salvo de los pequeños grupos de, claro, funcionarios que rodean a uno y a otro, la lectura es acá. Sirve la para pifiando. Casa también, ¿eh? Sirve para casa también, por favor. Ya le dijeron, Evo, Lucho, vean lo que pasó en Argentina. En una nueva edición del ciclo New, que Comadre Agua, se van a presentar en Casa de la Pamba el músico pampeano León Gamba y el bonaerense Federico Pequia como artista invitado. Este show va a tener lugar el próximo jueves 26 de septiembre. Vayan agendando, porque es con entrada libre y gratuita, 20 horas en Suipacha 346. El ciclo New Queco tiene por objetivo visibilizar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires al reclamo de la Pampa por sus recursos hídricos. ¿Sabías que a la Pampa le robaron un río, el río Atuel? Bueno, justamente eso busca visibilizar este ciclo, reivindicar los derechos de la provincia sobre el río Atuel. Escuchamos a León Gamba, que nos invita a ver. Hola amigos y amigas, soy León Gamba, cantautor. Quiero mandar un fuerte abrazo a Felicitas, a todo su equipo de trabajo y a toda su audiencia, y contarles que el próximo jueves 26 de septiembre me voy a estar presentando en el marco del ciclo New Queco en la Casa de la Pampa. Les espero con canciones propias de mis cuatro discos, con canciones del cancionero popular folclórico argentino y pampeano, para compartir un lindo momento musical junto a mi compañero Federico Pequia también. La entrada es totalmente gratuita, va a haber una recepción y mucha música para compartir. Perfecto, agendado entonces, se los vamos a recordar. Esto es el próximo jueves a las 20 horas. Estamos saliendo por Twitch para los que escriben y quieren ver el video. ¿Dónde están? Nos preguntan. Bueno, estamos saliendo por Twitch y tenemos muchos mensajitos aquí en el 11-32-000-530. Algunos hay en Twitch. Sí, sí, sí. La banda del Twitch. Cuesta un poquito más el Twitch que el YouTube. A mí también me cuesta, es un clic, chicos, es un clic. Yo ahí lo compartí en mis redes, ¿no? Es la costumbre nada más. Mucho más difundido el YouTube. Y hay una ventaja de Twitch, que es que, a diferencia del YouTube, comentás, sí, en tiempo real. YouTube te da 2-3 minutos. Entonces nosotros tiramos una pregunta, claro, ¿cómo está el clima ahí? Y capaz que en 3 minutos me llega. Twitch no te mete publicidad. Te lo revendimos. Dale, anda a Twitch. Estamos re centenial. Déjate de joder. Anda re Twitch, centenial, por favor, viejo. Y nos dejás mensajitos ahí, aparte. Nos contás desde dónde te estás sumando en la a la 530. Néstor me dice: mira, ya me fui para Twitch. Me está escribiendo ahora mientras lo digo, Siendo Twitch. Maestro, che, pasen algo de Atlanta, al menos qué recital. Bueno, enseguida vamos a contar cómo están hoy, están terribles. ¿Qué? ¿Me están chicaneando ahí? Sí, chicaneando para vos, chicana para vos. Chicana para vos. Sí, nos vamos a la calle nuevamente. Martín, dale. Feli, ¿cómo te va? Ahora te escuchamos mejor, sí. Salieron todos los referentes políticos, las organizaciones sociales. No te escuchamos mejor, Martín, se corta mucho. Recorta mucho, sí, me imagino. Bueno, vamos caminando hacia adelante, estamos con la rectora de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, Cristina Camaño, para que nos dé un resumen. Cristina, bueno, ¿qué te pareció esta jornada? Era muy emotivo, todo el amor del pueblo hacia Axel y también la presencia de las madres al lado del gobernador, ¿no? Sí, así fue. Además hizo una gran defensa de la
de la educación pública, de la universidad pública gratuita y de calidad. Hizo todo un raconto que me parece que es súper interesante y además también explicó muy bien el por qué se ensañan con la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, teniendo en cuenta que une las dos cosas que el gobierno de Milei más odia, que es la educación pública justamente y los derechos humanos. Y nosotros tenemos esas dos cualidades que para nosotros son las más importantes, tener todas las materias con orientación en derechos humanos y que ellos no quieren saber nada con todos los programas de memoria, verdad y justicia. Así que me pareció muy interesante, que fue un gran apoyo para la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que él haya venido, y bueno, y también es para el gobierno, para que vea que no estamos, que nosotros no estamos solos, que estamos luchando por una universidad que creó EBE en el año 2000 y que queremos que se la respete. Cristina está felicita en los estudios de la 530 Somos Radio, te dejo en comunicación con ella. Hola Cristina, bueno, vengo de ahí, estuve en el arranque, que estuvo muy muy lindo. Axel fue docente, no sabía yo, de la Universidad de las Axel Madres. Fue docente junto con Cristian Girard. Yo calculo que más o menos en el 2007, yo era la secretaria de la carrera de Derecho. Mirá. Y después fui la directora, pero cuando empezó Axel yo estaba como secretaria y me acuerdo porque yo armaba las reuniones docentes y venía Axel, era re cumplidor, ¿no? Venía Cristian Girard y estaban muy involucrados con el tema de la universidad. Obviamente que en ese momento no era una persona conocida como es ahora, era un militante, ¿no? Pero bueno, ahora no solamente es el gobernador, sino que toda nuestra esperanza está en él. Sigue siendo un militante, porque siendo gobernador se fue hoy a bancar a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, así que me parece que eso está intacto. No te quiero robar mucho tiempo, pero me imagino, hoy veía a los estudiantes y digo, qué espaldarazo también para esos estudiantes y para esos docentes, para todos ustedes que vienen estos meses, los docentes sin cobrar, ¿no? Desde enero y con todo lo que está pasando en la universidad, con este año tan terrible. Este momento de tanta lucha, que vengan a apoyarnos de esta manera. Además vino Carlos Tomada, bueno, vino Vicky Montenegro, vino el ministro de Salud, Daniel Goyán, bueno, el Tano Catalano, sí, o sea, la verdad que fue muy impresionante. Y muchos, por supuesto, docentes, trabajadores no docentes, que como bien decís vos, hace 10 meses que no cobran. Se lo juro. Y muchos estudiantes. Gracias, Cristina, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Martín. Bueno, fue muy emotiva la jornada, realmente. Uno que estaba acá presente sentía que era parte de un acontecimiento histórico, de una ruptura también y de un avance hacia adelante en cuanto a materia de derechos humanos, porque estábamos dentro de la Casa de las Madres, y también en cuanto a la defensa de la educación pública, ¿no? Vos lo dijiste, Feli, que también estuviste acá presente en los primeros minutos, los estudiantes estaban muy emocionados y, bueno, los cánticos hacia el gobernador, ese afecto y todo lo que representa, ¿no? Estamos con el Tano Catalano, para el área de la 530, si te parece, le sacamos unas palabras. Tano, querido, estamos en vivo para la 530, perdóname que te interrumpa. Bueno, ¿qué te pareció esta jornada histórica, emotiva? Bueno, es histórica, es emotiva, es potente. Me parece que tener a uno de los mejores exponentes de la política del país, pudiendo defender la universidad pública, haciendo el recorrido de lo que es hoy, no solamente la Universidad de Amanes, sino todas las universidades que son gratuitas para el pueblo, es urgente y es necesario, porque es una de las áreas que están siendo brutalmente atacadas por el gobierno de Javier Milei. Así que bueno, me pareció brillante, ¿no? Una exposición brillante. Gracias, Tano, no te robo más tiempo. La palabra del secretario general de ATE Capital, Tano Catalano, que también estuvo presente, junto, como mencionaba Cristina Camaño, también Daniel Goyán, estuvo Rafa Kressler, un montón de referentes del peronismo, Marcelo Kenny, que es el secretario general de la JP Descamisado, bueno, un sinfín de personas que acompañaron también la presencia del gobernador Axel Kicillof. Gran trabajo, Martín. Muchísimas gracias.
Gracias, compañera. Fuerte abrazo. Martín Suárez, lo pueden leer en Tiempo Argentino, lo leemos también, móvil en esta radio. Me conta que lo dio todo, lo vi trabajando toda la jornada y lo corrió a Axel, le quiso. No llegó. Igual el gobernador, entiendo que tenía una, lo invitamos acá y todo, tenía una agenda hoy bastante complicada. Dijo que el mes que como viene si fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires, justamente. Abrió una esperanza, ya lo vamos a tener ahí al lado de Julito. Dale, hacemos la tanda, que estamos pasadísimos de tiempo, ya estamos de regreso. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Llega la segunda edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires. Más de 220 películas para disfrutar. Más de 30 países representados. Proyecciones en 40 municipios de toda la provincia. Vamos a lanzar el primer mercado internacional de la industria audiovisual de la Provincia de Buenos Aires. Vas a encontrar desarrollo de proyectos, clases magistrales, entrevistas abiertas, conciertos, conversatorios, cine barrial y muchas sorpresas más. 10 días a puro cine bonaerense. Te esperamos del 4 al 14 de septiembre. La entrada es libre y gratuita. Busca toda la programación en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Seguro ya te enteraste de las obras en Plaza San Martín. ¿Sabías que este espacio tiene una amplia riqueza forestal, artística, histórica y cultural? Por eso, vamos a devolverle a la plaza su carácter original. Crearemos un paseo del arte y las esculturas y pondremos en valor la mítica glorieta para que se puedan realizar ahí diferentes actividades culturales. Seguro te preguntás qué va a pasar con los árboles y la vegetación. Tranqui, vamos a conservar la mayor cantidad de los que hay actualmente y se incorporarán especies nuevas. Prepárate para encontrarte con la emoción. Prepárate para encontrarte con tu ciudad. La Plata, capital del encuentro. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Haz tu pedido al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad, siempre. Hablemos un poco
poco de este Javier Milei, un tanto desesperado, buscando el león perdido, digo yo, ¿no? Porque por momentos parece que el león se quedó dormido, está un poco deshilachado, perdió ferocidad. De a ratos intenta rugir, como solía rugir en la campaña, cuando no tenía nada para perder, tenía todo para ganar. Ahora tiene todo para perder Javier Milei. Entonces, las circunstancias son otras. No sé si él hace esa lectura. Por lo pronto considera que puede volver a utilizar la misma estrategia. Y ayer compartió en sus redes sociales un video que está realizado a través de inteligencia artificial que compara al kirchnerismo, solo al kirchnerismo por supuesto, con zombies. Lo asemeja a una enfermedad muy contagiosa que destruye los cuerpos, pero que también, dice, destruye las mentes. Está Fito Páez, está Florencia Peña, está Baradel. Habla de quienes nacieron sin futuro, condenados a una vida vacía. Yo entiendo ahí que pone a la imagen de alguien que parece ser, que tiene como un chaleco como de alguna organización, ¿no? Es Natalia Saracho. Ah, es Natalia Saracho. Sí. Bueno. Que tiene el pañuelo. Exactamente. La Natalia Saracho. Bueno, esta frase tan terrible, ¿no? Nacieron sin futuro, condenados a una vida vacía. Es terrible la frase. Hace foco en los artistas que por conveniencia únicamente se infectan. Bueno, termina con un león ahí el videíto, que supuestamente es la esperanza. Algunos, dice, resistieron escondidos en las sombras. La enfermedad ya no se contagia, ahora parece que se ha vuelto vulnerable y entonces aparece la esperanza, que era ese león que supuestamente representa a Javier Milei. Bueno, este rebrote de la violencia presidencial para mí no es más que una demostración de desconcierto. Esto que mencionaba al comienzo. Y que no es la primera señal de desconcierto de Javier Milei, lo fue esa cadena nacional. Se viene una presentación ahora en Parque Lezama, agenden, porque sí, va a tocar, va a tocar. 28. Va a ser un recital. O sea, estás perdido, amigo, muy perdido. ¿Estás con ganas de escucharlo cantar? Estás bueno, la verdad que no. Bueno, agresivo, más que nunca. Insisto, me parece que Javier Milei quiere ser el león eternamente, pero va 9 meses y por momentos parece que Javier Milei fuera como ese dicho que habla del gato entre la leña, que se define así, perdido, tratando de mantener el equilibrio. Hizo todo por recuperar agenda, por mejorar esos números que están mostrando que no es infalible. Ojo, todas las consultoras están coincidiendo en que cruje la imagen y el acompañamiento a Javier Milei. Es cierto, todavía tiene un núcleo importante, pero está haciendo ruido y está perdiendo mucho, sobre todo en estas últimas semanas. Algunos estiman que el factor jubilados precipitó este comportamiento que ven en los sondeos de opinión. Lo cierto es que había un compás de espera que para muchos venció y para otros está por vencer, se está agotando. Tema jubilados, tema universidades, tema tu bolsillo, lo que le pasa a tu bolsillo, la inflación, el aumento en el transporte parece que también fue un punto de quiebre. A muchos les está costando, por ahí en las provincias estábamos acostumbrados a que nos maten con el boleto, pero acá era mucho en la zona del AMBA, donde se concentra gran parte del electorado, siempre estuvo más subsidiado y siempre fue muy barato el viaje. Viajar a laburar, de eso estamos hablando, que tiene que ser barato en todos lados, ¿no? Viajar a laburar, viajar a ir a la escuela, bueno, esto parece que le está pasando facturas. Pero por perdido que esté, no deja de ser peligroso esto que él hace, que es abono para seguir incentivando odio. Javier Milei trabaja con el odio, se hizo presidente a través de ese sentimiento. Ahora el odio está muy dirigido hacia un sector en particular, por lo visto, ¿no? El odio contra el kirchnerismo. Le vino muy bien a Javier Milei que Cristina lo subiera en cierto modo también al ring, le contestara, le cierra eso. ¿Por qué? Porque ya no puede ir en contra de la casta, como lo hacía en un comienzo. ¿Quién es la casta hoy? ¿Lo sabe Milei? ¿Sabe quién es la casta? ¿Se preguntará si la casta es esa que se junta con él a comer asados en Olivos? ¿Será él con sus viajes que cuestan millones y con su pasado oculto de facturas truchas a la provincia de Buenos Aires? ¿La casta será su hermana ordenando facturas por millones de pesos? Facturas, medialunas, comida, morfi.
son los radicales con los que se juntan sus despachos a sacarse selfies. ¿Será Mauricio Macri la casta? Depende íntegramente de Mauricio Macri para cualquier movimiento, y Mauricio Macri se lo hizo notar. Ahora le está diciendo que va a ver si le acompañan el presupuesto, porque no va a ser a libro cerrado. Calladito tiene que quedarse Javier Milei, porque no puede apuntar contra la casta. Depende de la casta, gobierna con la casta, representa a la casta, y caído este relato simplemente se convierte en un antica más. Ahora, esta técnica de marcar al enemigo, estigmatizarlo, señalarlo como una enfermedad, por supuesto que no es nueva, ayer lo mencionábamos. Milei es, además de casta, fascista. El nazismo trabajó fuerte en la cuestión de la sangre, la genética, la salud, para señalar a los judíos y para señalar a otros grupos que supuestamente eran inferiores, justamente desde lo genético, ¿no? Judíos, romaníes, homosexuales, testigos de Jehová, bueno, todo lo que consideraban riesgoso eran genéticamente inferiores y dañinos para la salud nacional. Recuerda la enciclopedia del Holocausto. Escucha esto, entre las piezas antisemitas del nazismo, una de las más memorables fue una exposición que se llamaba, la traducción sería El Judío Eterno, que estuvo acompañada por actuaciones especiales en el Teatro Estatal de Bavaria, en la que reiteraban los temas antisemitas que se presentaban, bueno, toda esta propaganda, ¿no?, que se presentaban en la exposición. Los nazis asociaban a los judíos con el arte degenerado, que fue tema de una de esas exposiciones complementarias, pero hubo una película que llevó también este nombre, en el que se proyectaban secuencias antisemitas famosas, y en esas escenas se comparaban a los judíos con ratas transmisoras de infecciones que inundaban el continente y que devoraban valiosos recursos. Por eso digo, nada nuevo. Nada nuevo. Hay un testimonio de una mujer que en ese momento, bueno, colaboraba con toda esa propaganda y que reflexiona al respecto y dice: yo me convertí en nacionalsocialista porque la idea de la comunidad nacional me inspiró. De lo que no me di cuenta fue de la cantidad de alemanes que no eran considerados merecedores de pertenecer a esta comunidad. Bueno, acá también, acá están sobrando muchos argentinos. Su ideología, por sus pertenencias partidarias o por su actuación sindical. Es exactamente lo que le pasa a Milei. Le sobra gente, le sobran periodistas que le resultan sumamente molestos, le sobran también artistas, le sobran jubilados, le sobran universidades. ¿Hasta dónde va a llegar con ese discurso violento que ya tiene un brazo represivo? Que lo vemos todos los miércoles, lo vimos este miércoles también, agarrándosela con los jubilados, y que ya tiene servicios de inteligencia también, ¿no? Al que tratan de darle fondos, hay que ver qué está pasando con esos fondos que le otorgaron, que algunos dicen se los gastaron, otros dicen que no. Que tiene también su servicio de granjas de trolls para señalar, para estigmatizar, para desgastar, para generar miedo. Y productores de este tipo de porquerías como la que posteó Javier Milei ayer en sus redes sociales. Es el presidente Javier Milei, este es el tema. Ya no es un mediático que puede postear cualquier cosa. Sus palabras generan consecuencias. El odio que incentiva puede tener consecuencias en la práctica, en la diaria, sobre esos grupos que él expone y estigmatiza. También la dictadura estigmatizó, ¿no?, a sus víctimas para que nadie se atreva a defenderlos. Entonces, después surge él y, bueno, algo habrán hecho. ¿Se van a ser responsables de las consecuencias? No hay jueces, no hay fiscales que estén viendo lo que sucede, que esté viendo este discurso de odio que incentiva el presidente. ¿Hay jueces y hay fiscales en la República Argentina? Milei va a pasar, el tema es la naturalización del odio y de la violencia y la instalación justamente en todas sus formas.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Que es viernes, dale que tenemos un día súper primaveral. Mañana, vamos a ver enseguida cómo está el pronóstico para mañana, para varios lugares de la Argentina, día de la primavera. Acá me dicen que solo los pibes van de picnic. A mí, discúlpenme, yo mañana me voy a ir de picnic. No voy a ir a ver ni Boca ni River, no voy a escuchar nada. Me voy a poner un poco de protector solar, me voy a preparar el matecito. Obvio que le voy a poner coco. Y mañana, a mañana le voy a poner pétalos de flores también. Dios mío, esta es provocadora. Con de todo, claro. Mate primaveral, Mañana también es un buen día para las flores. Voy a ver, ¿no?, qué flores, porque viste que por ahí al tuntún. Ojo qué flores le metes al mate. Ahí me animo a probar, Si el lunes no aparezco en la radio, saben ustedes que le pifié de flor. Hola, te estamos llamando del Hospital Durán. ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? Un soponcio. Bueno, venite, estamos en el 32 000 530. Ya hacemos mensajes. Antes Colombia. Movidita la situación en Colombia porque también los jubilados están en el centro de la escena. Esta vez tiene que ver con la reforma previsional de Gustavo Petro. Vos sabés que en los países donde gobierna el neoliberalismo la gente no se jubila, ¿sí? Ese es el gran problema. Hola, a vos te lo está contando. Sí, rey de la moratoria, si no te hicieron los aportes, porque obviamente, como decía León hace un rato, es un problema de la patronal, no te jubilas. Imagínate el lío que se generó en Colombia porque Gustavo Petro impulsa una reforma previsional que le garantiza a la gente que no tiene otro ingreso un piso de $55, que es un básico, digamos, ¿no?, para la media colombiana. Bueno, se aprobó en una cámara, se aprobó en otra cámara. Es el principal caballito de batalla de Gustavo Petro. Digo, vino a transformar el sistema neoliberal, no a uno como el nuestro, así de justo, ¿no?, como fue la construcción de las AFJP en un sistema público, pero vino a equilibrar un poco la balanza. Ahora, como suele suceder en nuestras democracias, y esto le agrego yo, limitadas, la última palabra la tiene la justicia. Actualmente, después de que el presidente la promulgara, el Congreso la aprobara, la Cámara de Senadores la ratificara, está en un tribunal contencioso que tiene que decidir qué va a pasar con la reforma. Ayer Petro convocó una movilización en un país que no tiene una tradición de movilización, ¿no? Acá uno está acostumbrado a que convocan las centrales sindicales. Y aparte sindicales, que convoque el presidente tampoco es, digamos, lo más habitual, ¿no? Exactamente. Es un país con una tradición de violencia política y de desmovilización social. Claro. Entonces ayer hubo una marcha importante en Bogotá en la que el presidente Petro volvió a señalar la necesidad de que se apruebe esta reforma. Dijo, nosotros no presionamos a la justicia ni nos metemos, pero acá dos de los tres poderes del Estado dijeron que tiene que haber una democratización de los recursos relacionados a la seguridad social. Y tuvo una mención para Argentina. Dijo que mientras Javier Milei les da palazos a los jubilados, en Colombia les quieren garantizar un plato de sopa. Claro. Así que no pasó desapercibido la situación que vienen viviendo los adultos mayores en nuestro país. Una marcha cuanto menos importante y que se suma a dos denuncias de Petro. Una está diciendo que le quieren dar un golpe blando. Sí. Que hay sectores del poder. ¿Es por esto? ¿Por la cuestión judicial? Por dos reformas. Por la reforma previsional que ya la ganó Petro. Digo, esto es como la ley de medios. ¿Te acordás que la tenían trabada ahí en un tribunal? Bueno,
ya la ganó Petro, ya la ganó el pueblo colombiano, se la traen a la justicia. Y otra que es muy sensible, que todavía no ganó, pero que es, yo te diría, la más importante, es la reforma de salud. En Colombia el sistema sanitario está copado por las prepagas, copado por la privatización sanitaria. Hay muy poco acceso a la salud y Gustavo Petro se metió con un negocio grosso, que es el negocio de las prestadoras de salud, de las farmacéuticas y de la privatización del acceso a las clínicas. Todavía no salió, pero las clases dominantes colombianas se la tienen jurada desde ese momento. Entonces dice, me van a dar un golpe blando, y la semana pasada anunció que desbarataron un plan para asesinarlo. Mirá. Digo, me preocupa que cada vez nos acostumbremos más a la lógica del magnicidio, sí, en América Latina, sí, ¿no? Sí, como sí, que en América toda, ¿no? Como que dos, bueno, intentos a Trump, uno a Petro Cristina, junto a su vice, hicieron una campaña, vos marcabas recién la violencia política, ¿no? Con chalecos para protegerse, etcétera, porque efectivamente sufrieron atentados. Sin dudas, Francia Márquez tuvo un atentado, sí, de hecho, el eje de la campaña de ambos era la paz. Ah, y le apuntaron, que estaba arriba en escenario y le hicieron foco con una mira. Exactamente. De hecho, el padre de Francia Márquez también fue atacado mientras se trasladaba. Digo, es un país con un clima de mucha violencia, y ahora Petro vuelve a señalar que no solamente hay un intento de deponerlo de manera ilegal, sí, sino que hay una nueva escalada que lo tiene como objetivo de un intento de magnicidio. Así que esta es la situación en Colombia, para ponerle un ojo, porque mientras Milei le da palos a los jubilados, en Colombia intentan crear un sistema previsional un poquito más justo. Muy bien, 13:25 minutos. Vamos con nuestros oyentes, que los tenemos por aquí contando, ¿no? Bueno, hay de todo, hay temas varios. Algunos me atacan por el mate. De eso que está generando mucha resistencia. Gente del bien. Si vos no me discutieras tanto al aire, claro, si vos no me discutieras tanto al aire, los oyentes no se me rebelarían de esta manera. Sigue habiendo gente buena. Bueno, por aquí nos dicen, el diputado provincial socialista Rubén Galassi propone entregar un diploma de reconocimiento a los canas que reprimieron a quienes reclaman el atropello a los derechos que significa la nueva ley previsional en Santa Fe. Todos alineados con el fascismo, y me manda la noticia justamente que proponen distinguir a los policías que actuaron en los incidentes que se dieron en las afueras de la legislatura. Vamos camino a eso, ¿eh? Sacale el nombre socialista a ese partido, déjate hinchar, viejo. Nos demos más vueltas. Basta, ¿eh? Basta. Bueno, por aquí nos dice, Milei viene gritando que es nazi hace bastante, y vos decís que es un poco extremo. Ah, no, esto, perdón, es un mensaje que llegó más temprano y me manda un mensaje ahora con la misma temática. Si esto desemboca en un nuevo holocausto, hay que acordarse de los cómplices civiles, periodismo, que lo juzgó como otro de los excesos discursivos del presidente. Todo súper normal. No, hay veces que es mucho más, no digo que va a terminar así. Lo que digo es que es muy grave, que debemos prestar atención y que debemos repudiar. Y que ya hubo precedentes históricos, Feli, me parece, sí, que tu editorial iba un poco en ese sentido, ¿no? No es algo novedoso, hay una herencia de discursos de odio que derivan en violencia. Bien, bueno, acá me dicen que no, que es sionista, que no es nazi, Javier Milei, gracias Ariel de Chingolo. Jorge de Morón, se renueva la táctica amigo-enemigo de Carl Schmitt, el chivo expiatorio, de Giorgio Agamben, y se completa la maquinaria con la dominación carismática de Weber, con el monopolio de la violencia estatal. Excelente programa, abrazo grande, Jorge desde Morón, muchísimas gracias. Bueno, todos reflexionando con respecto al tema de la violencia. Ah, acá John William Cook, quiero recomendarles la columna de ayer de Atilio Borón en Página 12, justamente al rescate, ¿no?, de un pensador nacional. Muy peligroso los discursos de odio desde Saavedra, María Cristina Ortiz, Fernando de Quilmes también, dice que le gustaría un cara a cara de Milei con Natalia Saracho, a ver si se la banca. La estigmatización la crearon los nazis y en Argentina la llevó a cabo el grupo Clarín. Abrazo, Fernando de Quilmes, ¿no? Banco a Natalia Saracho, ¿sí? Te digo. Acá, bueno, están en el Twitch algunos. Lorenzo, que es un oyente multiplataformas, nos dice hace un ratito. Hola, Lorenzo. Lorenzo estaba en la Casa de las Madres hace dice, un ratito. Recién terminó el acto de Axel, sí, con en la Casa de las Madres. Les mando un abrazo, Lorenzo de Merlo. Abrazo para vos, Lorenzo. Vivi Caro dice, podrían también llevar a otros para dar una clase, ¿no? Como Amado Vudú, por ejemplo,
Natalia Salvo propone algunos siempre nombres. Siempre hay actividades, ¿eh? Siempre hay actividades y de agenda abierta, ¿no? Esta vez, bueno, tenía otra relevancia. Claro. Exactamente. Y acá Lugenchi nos dice, genios, todos los días con Felicitas y el equipo. Nos mandan un saludo grande desde Twitch, estamos. Muy bien, los escuchamos también, dale. Miren que son terribles, ¿eh? Me van a sacar ingeniera en tics. Ahora con el Twitch me voy a volver loca. Ya con el Facebook me dan trabajo. Con el YouTube, perdón, porque es muy desordenado. Yo lo comparo con otro canal que miro. Entro y me aparece Toñetti del año de María Antonieta. Bueno, y ahora con Twitch, pues ya lo logré, ya los tengo. Vamos. Les mando un beso enorme. Gracias. Lidia de Flores. Gracias, Lidia, querida. ¿Sabés qué? Lidia es la primera que nos está compartiendo todo, todo lo que hacemos acá en la radio. Así que, Lidia, te mandamos un besote. Muchísimas gracias por ese aguante. Aprítele finestre el primo sol, es primavera. Aún nos queda la primavera. Ah, esas son las oyentes que amo. Muy bien, muy bien. Que no nos roben eso. Puso la baliza para cantar. Sí, muy bien, sí, había puesto la que se escuchaba el tic-tac. ¿Sí? ¿Era para que le dé ritmo o era para cantar? Es un metrónomo. Voy a parar un ratito y le voy a cantar algo a los chicos y sigo. Ahí va. Me encanta, la amo. Gracias por estar ahí. Gracias, Néstor. De Ramos Mejía, Elena de Montserrat, reaccionemos por favor, están muriendo hermanos por su falta de alimentos y medicamentos. Bueno, habla de la desesperación justamente de todo lo que está sucediendo. Bueno, alguien más por acá que lo invito al Twitch. Yo les voy pasando el link a los que me escriben y no lo encuentran. Dale. Acá en Twitch no tengo más comentarios porque hay un tema con el Twitch que es que cuando lo actualizas se te borran los chats anteriores. Así que me quedé en blanco. Acá Ricardo de Caballito me dice, che, me sacó la tarjeta roja Julito y no me leen más los mensajes. Esto es así, bueno, estoy suspendido. Sí, la disciplina. ¿Me puede explicar, Julito, cuántas fechas me dio? Dice Ricardo de Caballito. Dos fechas, Ricardo. Tranquilo, estoy. O sea que, bueno, quédate al molde, Ricardo. No escribas hasta. ¿Agarraste fin de semana días hábiles solamente o? Días hábiles, sí. Días... Bueno, la hace re larga. Es malísimo. Bueno, te mandamos un beso, Ricardo, aunque estés apercibido. Estás bajo los efectos de la tarjeta roja. Hola, soy Santa Fecino. Ojo que hay un minúsculo grupo de socialistas de verdad que no integran esa coalición gorila y están peleando duro a favor del pueblo. No engloben a todo el socialismo panqueque con el auténtico. Qué difícil que está. Esta fragmentación es terrible, ¿no? Le pasa a todos los espacios políticos. Tenés el Partido Socialista Auténtico que no se encolumna atrás de estos muchachos que bajaron todas las banderas. Incluso tenés divergencias. Digo, Esteban Paulón, que viene del Partido Socialista, viene teniendo posiciones por lo menos interesantes o disonantes con el socialismo del garrote. Acá Claudio nos dice, lo dije, cuando la relocalización de la planta de gas licuado es una maniobra de Roca, muchos señalaban eso, ¿no? Para quedarse con el negocio, el RIGI especial no regiría ya que la ley bases contempla uno general mucho más beneficioso. Gracias, Claudio, por estar ahí. Gracias por aquí que nos dicen, hoy perdimos un actorazo, Daniel Farego, verdad, qué pena. Qué tipazo, actor, además, ¿no? Qué actor, además de qué actor. Comprometido y además un tipo súper versátil, un histriónico. Sí. Qué triste noticia. Daniel Fanego, recordarnos, dice, teatro por la identidad, Dios lo haga ángel y nos guíe a la victoria siempre. Gustavo de Villa Adelina con ese recuerdo, qué lindo mensaje. Gustavo, gracias. Bueno, hay un montón de mensajes. Algunos están medio calentitos, otros están esperando la primavera con tanto tema. Están invitadísimos a este programa, los escucho todos los días. Teresa, a ver a dónde nos invita, de Parque Patricios, un encuentro poético, Palabras al Sur. Yo insisto, estas actividades hay que aprovecharlas, porque nos hacen bien. Presentación del poemario de Teresa Perry, Pele Fiordi de Ginestra, Flores de Retama. Aparte que me encantan las flores de Retama, así que yo te digo que ya me estoy anotando, Micrófono abierto, sorteos de libros, entradas gratuitas con reserva previa. Coordinan justamente Teresa Perry, Pele y Cristina Muñoz. Esto es en Masa 177 en Almagro, ¿sí? Anoten, Masa 177, 27 de septiembre de 18 a 20 horas. ¿Te copás con un poco de poesía? Me encanta, un planazo. Mirá, te sumo uno más que acá nos aporta nuestra querida reina del stream, Renata Pérez Córdoba. Diego nos manda, hola hermoses Eve Ceres, arriba las madres. Nos propone, hagan emoticones de Eve. Quiere como los emojis de Eve. Bueno, para la próxima. Yo tengo un par, pero los tengo en el WhatsApp, no sirven para acá. Nos parece. Comprometemos para la próxima. Y también, mirá esto, Felicitas, en Twitch tenemos hasta trolls. Porque
porque Twitch veo que te detecta acosadores probables. No me digas. Y nos dejan un mensaje en inglés, do you want more viewers, ¿eh? Sí. ¿No? Pero estamos ayer, llegando a países de habla inglesa. Ayer TikTok me decepcionó porque me había llamado la atención que me avisa posible acosador, bla, bla, bla. Me había filtrado un par de mensajes bien. Se me pasa uno que me decías palabras irreproducibles al aire. Sí. O la típica de cuatro letras estaba así repetida muchas veces y otras tantas. Entonces lo denuncio. TikTok me dice que no encuentra nada raro en el mensaje. O sea, bueno. ¿Cómo que nada raro? Viejo, eso es una inteligencia. Le faltó decirme, hacete cargo, es verdad lo que te está diciendo Trump. No, se va mal. Bueno, pero me dijo que no encontraba nada. ¿Qué onda? Se condice con tu perfil. Pero señor TikTok, ¿qué le está diciendo? Claro, nos están fallando los controles. Pero bueno, acá lo paró. Acá lo paró, posible acosador, tremendo. Bueno, Milei es facho, poco a poco se desliza el nazismo, el video de ayer lo certifica, nos dice Daniel en este caso que nos está escuchando desde Santa Rita. Sí, tenemos de Santa Rita. ¿Desde dónde? Santa Rita, ahí está, Santa Rita. Santa Rosa, Santa Rita, ¿no? Era un Santa combo. Rosa hay un festival que se llama Santa Rita, justamente de humor. Ah, no sé buen si nombre. Se sigue haciendo, claro. Y sí, le iba justo, ¿no? bueno, mucho mensaje más, enseguida vamos a seguir repasando. Me preguntan si pueden ver Twitch en Smart. Mirá, ajá, sí, me dicen que sí. Ajá, gracias que todavía usamos el teléfono de línea. Así que no. Diego de corriente. Vamos a quedarnos pensando en eso mientras hacemos la tanda. Gracias. Vemos si podemos traer una respuesta limpia después de la tanda. ¿Les parece bien? Excelente. Y tenemos audios del día, por supuesto, ya en la última media hora. Bonavita en la 530. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530. Somos Radio AM530. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si está pensando en invertir o mudar su empresa, piense en Cañuelas. A solo 64 kilómetros de Buenos Aires, somos un municipio que cuenta con una conectividad inmejorable. Atravesado por la autopista 6 a Cañuelas, la ruta provincial 6 y las rutas nacionales 3 y 205. El Parque Industrial Cañuelas es uno de los más modernos y con mejores servicios de la provincia. Y en el municipio ofrecemos una atención personalizada y acompañamiento permanente a quienes nos eligen para invertir. Cañuelas, tierra de oportunidades. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La banquina. En AM530 somos radio. Buscamos la verdad. Siempre. Ediciones Sicus, palabra escrita hecha libro. Semilla, palabras puentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Búscanos en tu librería amiga, ferias o en nuestro sitio web www.sicus.org.ar. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración. Mantener tu motor limpio y protegido. Tu auto te lo va a agradecer. Prix, líder en filtros de aire, aceite y combustible. Prix, rendimiento superior. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armas un teatro.
AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Invitaciones, anda anotando, porque tenemos para este fin de semana y tenemos para el otro fin de semana aquí con el querido Atilio Borón. Recuerden la presentación de su libro A Contramano, una biografía dialogada con Alexia Masolder. No se la pierdan, es muy buena esta presentación. Esto es hoy, viernes 20 de septiembre a las 20 horas en Palermo, acá. Esto es Julián Álvarez, 1886. Habrá música en vivo y empanadas. Planazo, ya. Planazo absoluto, ¿eh? Así que reitero, esto es hoy a las 20 horas en Palermo, acá, Julián Álvarez, 1886. Allí pueden ir a escuchar al querido Atilio Borón y a Alexia Masolder, que la rompe además con como canta. Sí, cuando canta en ruso, parece traída de San Petersburgo. Bueno, muy bien. Además de esto, anda preparándote, anda calentando, que Julito sube al escenario en unos días nada más, ¿eh? Sí, jueves 26 a las 21 en Galpón B, vamos a hacer Cálico Celebra McCartney. En los días previos al regreso de McCartney a la Argentina, 5 y 6 de octubre va a tocar en River, y nosotros vamos a hacer una gran previa ahí en Galpón B. Perfecto, agendadísimo. También quiero contarles que Adrián Stoppelman, para reírse un poco, como me gusta escucharlo, Adrián Stoppelman, presenta Infartado, cómo sobrevivir a un infarto y a los médicos que me trataron. Esto será mañana, sábado 21 de septiembre a las 9 de la noche. Las entradas las pueden conseguir en Alternativa Teatral, y esto es en el Alambrique Griveo 2350 en Villa Pueyrredón. El fin de semana que viene hay Festichola también. Tremendo festival, felicitas 12 años de El Grito del Sur, una cooperativa de comunicación popular que tiene su sede en un centro de la memoria, Virrey Ceballos, y en el último piso de Ceballos hay una terraza hermosa que es un espacio cultural. Ahí va a haber poesía, música en vivo, serigrafía, sorteos, charlas, amor y cerveza. Todo así eso, todo pinta eso, muy bien. Y todo eso gratis, así que imagínate qué combazo. Eso ya no existe más en la Argentina. No existe más. No lo voy a contar muchas veces, sí, para no avivar giles, así que ustedes que no son giles. ¿Qué dice giles, ahí? ¿Perfos o perros? Perfos y perros va a haber también. Todo. Así que no traigan al perro porque va a estar difícil para meterlo. Pero perfos sí va a haber. Virrey Ceballos 6:30 el sábado que viene. Vamos agendando y por supuesto que te lo vamos a recordar la semana que viene. Vamos a charlar un poquito más de Grito del Sur, qué linda experiencia, ¿eh? Los invitamos a seguirlos en las redes, donde hacen muy buenos laburos y aparte son súper populares, ¿eh? Sí, se viene moviendo un montón, por suerte, pero también, bueno, como síntoma de que hay pocos lugares para tener discursos críticos, ¿no? Y lo mismo que pasa con esta radio, cada vez se escucha más porque con la caída de muchas voces críticas, bueno, somos pocos los espacios que podemos criticar libremente este gobierno. Bueno, y cierra esta ronda de chivetes
estés con mi página felicitasbonavita.com, porque ahí te suscribís al newsletter que los domingos te llega al correo con un resumen de lo que ha acontecido durante la semana. ¿Sí? Felicitasbonavita.com. Entrás ahí y tenés la pestañita para suscribirte. Son cada vez más. Hace 2 meses que vengo con el news y la verdad que nos está yendo. Mira qué rapidez que tiene esta chica Renata. Los que están en Twitch lo ven ahí inmediatamente. Ahí está Axel con el respaldo. Y mira, y ese informe de la ONU sobre Argentina que cargué ayer es terrible. Es un informe que publica la ONU justo días antes de que Javier Milei viaje. La semana que viene va a estar allá en Nueva York. Su exposición, que es el sábado que viene. La asamblea va a durar varios días. Ya te confirmo qué día habla Milei. ¿Y qué dice? Bueno, denuncia básicamente todos los retrocesos que implica el cierre de ministerios o la baja en la jerarquía de organismos que trabajan con las infancias. 7 de cada 10 pibes son pobres en la Argentina y el 14% de ellos están en la extrema pobreza. Un llamado de atención fuerte para las políticas de Javier Milei. Sábado que viene, efectivamente tenías razón, Feli, la asamblea va a extenderse durante toda la semana. El discurso de Milei va a ser exactamente el sábado. Perfecto. 13:43 minutos, señores y señora. Julito, dame una. No sé si alguna vez les pasó de estacionar mal el auto en algún lugar. Jamás, porque no sé manejar. Sí, seguramente debo haber estacionado mal un montón de veces. Bueno, hoy le pasó a Franco Colapinto. No. Que Colapinto estacione mal. En los entrenamientos libres. Sí. Hizo el puesto número 11 en el primero, 16 en el segundo, pero lo llamativo, la nota del día fue que paró en los boxes de Alpine, que es la escudería, otra escudería, no Williams, la que él recala. Porque, bueno, aparentemente los colores son medio parecidos, ¿no? Pero le dijeron, Franco, no, acá no es más adelante. Bueno, eso también generó ciertas burlas en las redes sociales, pero se lo han tomado con mucho humor. Lo importante es que el piloto argentino sigue trabajando de cara a lo que va a ser el Gran Premio de Singapur. Recordemos, el día domingo se corre esta carrera. Franco viene a hacer una muy buena actuación con el octavo puesto, logrando 4 puntos, los primeros, cortando una racha de muchísimos años sin que un piloto argentino obtenga puntos en la Fórmula 1, y sigue siendo sensación, Franco Colapinto, que llama la atención en el mundo de la Fórmula 1. Por ejemplo, Lewis Hamilton, el multicampeón piloto británico, que también ha hablado de él, más allá de que se había olvidado un poco el nombre, pero todo el mundo sabe y todo el mundo ya conoce a Franco Colapinto. Muy bien, vamos a meternos en el mundo de los audios. Por aquí tenemos mucho, a ver, ¿por dónde voy a empezar? Porque tenemos tanto que en realidad... Vamos a empezar por el Papa. Te voy a pedir el audio número 9, Seba. El Papa criticó al gobierno de Javier Milei hablando justamente de la represión y las demandas sociales. Dale. Hicieron una represión, un filmado de una represión hace una semana o menos, quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle, y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas, pimienta de primera calidad, que no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso, ¿eh? Uf, picante estuvo ahí, ¿eh? Es el 10º aniversario del encuentro de movimientos populares que celebra el Papa con todos los movimientos sociales del mundo. Un evento, bueno, muy significativo en su acercamiento a la pastoral social y al mundo popular. Uno más del Papa denunciando que un emprendedor internacional le confió que un funcionario del gobierno de Milei le pidió una coima. Opa. Escucha. El diablo entra por los costillos. Siempre, que una coima aquí, que una cosa allá, que un sistema por los bolsillos. Te contaba un emprendedor internacional que estaba haciendo en Argentina inversiones de extensión de eso que ellos llevaban adelante, que fue a presentar al ministro el nuevo plan. Al día siguiente lo llamó el secretario del ministro y le dijo, mire, usted dentro de 2 días puede pasar, así ya le entregamos el permiso y todo. Pasó, le entregó todos los papeles, la firma, y cuando él se estaba por levantar le dice, ¿y para nosotros cuánto? Es gravísimo lo que está denunciando el Papa. O sea, te lo tiene que denunciar el Papa. Y te digo algo más. ¿De dónde emerge esto? No es un operador, un vocero o un tuitero. Es la máxima jerarquía de la Iglesia Católica señalando esto. Fue el empresario, a través del empresario, se entera de lo que está pasando. ¿Qué
funcionario será? No sé, pregunto. Y me genera todavía más de dudas lo que pasa con esta empresa que se fue, ¿no? Claro, con razón las empresas se van. Obviamente, las asustan. Luis Caputo, no digo que es Luis Caputo, seguimos escuchando a Luis Caputo, perdón. El audio número 11, ministro de Economía, pidió perder el miedo al cuco del kirchnerismo. Dale con el kirchnerismo. Cuando uno hace los deberes, las cosas salen bien. Vuelvo siempre al ejemplo de el mal o buen alumno. Argentina no le fue mal por casualidad, le fue mal porque era un mal alumno. Ahora Argentina es un buen alumno, entonces le va a ir bien. Por supuesto, si todos ustedes se convencen de esto, sacan sus dólares del colchón, se animan a invertir, le pierden el miedo al cuco del kirchnerismo. Entonces, sí, vamos a salir mucho más rápido y de nuestro lado pueden tener la certeza que se los vamos a devolver. Es a lo que vino este gobierno. No convence a nadie, Caputo, a esta altura podemos decirlo. Además te tira, saquen sus dólares del colchón, los estoy sacando para comprar arroz, Luis Toto. Sí, sí. Qué loco, ¿no? Porque es todo hay un viraje, ahora es antica, ya no es anticasta. Total. Se quedaron total. En el antica, punto. Hasta pasa. Sí, sí, sí. Cristina Kirchner consideró que hay poca empatía con los que más sufren. Este es uno de los videos que publicó en sus redes sociales recibiendo, no sé si este es el de las presidentas o los jóvenes de los sindicatos. A ver, escuchemos. Este hombre tiene que haber sufrido mucho de pequeño para ser tan malo. Sí, porque eso es cruel, aparte hay como toda una lógica muy cruel. Sí, hay cosas que son crueles. Una cosa es decir, bueno, no tengo, pero otra cosa es como regocijarse, como que te causa placer que el otro no le alcance o no pueda, o creas que solamente es una cuestión de mérito. Bueno, sí, con las presidentas de los centros de estudiantes estaba en ese lugar, ¿no? Sí, las presidentas electas de 4 centros de estudiantes de la UBA que le ganaron a las expresiones del radicalismo. El mundo mira hacia la Argentina y lo utiliza como el mal ejemplo. ¿Viste cuando acá decía no queremos ser Venezuela? Yo hacía campaña con eso. Bueno, en Colombia dicen no queremos ser Argentina. Directo. Escuchalo, Gustavo Petro. Viejos y las viejas en Argentina no tienen libertad, no tienen derecho, porque el dinero de su pensión tiene que ir a enriquecer ricos. Bueno, aquí estamos en otras imágenes diferentes. Esa diferencia tiene que ser medida, palpada, analizada, si se quiere teorizada, pero mostrada. Porque en Buenos Aires es el rejo para la gente adulta mayor. Y en Colombia estamos dando es un plato de sopa, un abrazo, un cariño, un amor desde el gobierno. Bueno, vaya las diferencias bien planteadas, ¿no? Mirá qué distintos somos, le está cantando sí, Gustavo Petro. Claro, más o menos. Vamos a compartir este audio, dos audios más vamos a compartir. Esto es en los estudios de La Nación Más, donde la diputada Silvana Giudici, la verdad que para los que nos entendemos un poco de comunicación y le seguimos la trayectoria, es una persona bastante detestable, una operadora de los grandes medios. Es una vocera de Clarín. Así es, que ocupa lugares, se hace de lugares, que supuestamente están para garantizar la libertad de expresión. Férrea, opositora a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Escuché lo que dice sobre la Defensoría del Público y sobre Aerolíneas. Por eso el PRO plantea la privatización de Aerolíneas, la disolución de la Defensoría del Público y trabajar fuertemente en toda la política desregulatoria que el gobierno, a través de Stusenegger, viene llevando adelante. Y me parece que el camino es eso. Por eso yo decía, hay que entender un fin de ciclo, un gobierno nuevo, un plan económico que tiene la austeridad y tiene la desregulación económica para volver a producir. Mientras tanto, mientras planea cerrar a la Defensoría, hubo un nombramiento que pasó bastante desapercibido en la Defensoría del Público. Se lo dieron a una cordobesa del PRO, que está ganando casi 5 millones como titular de esa Defensoría que tienen desactivada porque no está cumpliendo, o por lo menos después podemos consultarlo con los trabajadores que vienen sufriendo hace tiempo los embates de este gobierno de la Defensoría, ¿no? Con la función, o por lo menos ellos no creen en la función de la Defensoría. Si hubieran podido, se lo hubieran llevado puesta ya
hace bastante tiempo. Bueno, y parece que esta funcionaria, esta cordobesa, Zoher El Zoukaria, además se llevó gente de su círculo y usó las vacantes de cargos directivos del organismo para otros allegados del PRO de Córdoba que desembarcan de esta manera con sueldos millonarios en Buenos Aires. Para eso sí le sirve la Defensoría. No, el que es casta hasta el final. Para eso es un escándalo lo que está pasando en la Defensoría. La semana que viene lo agendamos ahí con producción porque vamos a intentar hacer una nota con la Defensoría del Público. Siempre hablamos con la Defensoría del Público en las diferentes gestiones, los diferentes referentes. Hemos hablado con la Defensoría del Público. Es un organismo que defendemos porque es uno de los organismos que quedó en pie, el único de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una ley que nosotros reivindicamos. Así que vamos a intentar hablar con la nueva titular que pasó bastante desapercibida de esa Defensoría. Mientras tanto, cerramos. Yo no te quiero amargar. Tengo cumbia, ¿no? Hay cumbia, Seba, para después, para cerrar y levantar un poquito. Pero lo vamos a escuchar a Guillermo Moreno elogiando a Victoria Villarruel, porque por ahí hay algunos que tienen dudas todavía, ¿no? No, bueno, pero le fue muy bien en las elecciones. ¿Cuánto sacó? Ah, si te encanta decirlo, decilo, dale. 0,7%. Manuela Castiñera tiene más voz pública. Pero escúchame, en los medios le está yendo re bien. Bueno, billetera mata votos. Los periodistas tendremos más trabajo si le afloja un poquito, Guillermo Moreno. Invítalo acá, capaz nos invita un asado, ¿vale? Dale, escúchalo. Como mujer, la número uno. Tenía Cristina, la tenía Carrió, pero hoy es la número uno como mujer. Espera, ¿es más que Cristina para vos? Y hoy en términos institucionales y la presencia pública que tiene, no hay ninguna duda. No será más que ella en el peronismo, más que Cristina en el peronismo, pero en la población estamos hablando sin duda. Porque vos estamos hablando del 100% de la población, no del 50% que es el peronismo. ¿Está bien? Sí, sí. Viste que soy peronista, si vos me decís que la mitad de la Argentina es peronista, no hay duda para mí. Entonces, ahora, yo estoy hablando del 100% de la población. Uh-huh. Bueno, no hay duda, no hay duda. No hay ninguna duda al respecto. Cuando vos me dices a Villarruel, la medís sobre el 100%, y cuando la medís a Cristina, la medís sobre el 50%. Es Guillermo Moreno. Y capaz que Moreno a veces se confunde y cree que tener repercusión mediática después le puede dar algún resultado en las urnas. Algo que no le ha funcionado nunca. 189.000 votos tuvo su partido, Principios y Valores. Bueno, bastante marginal, Está difícil de comprobar eso que dice que alguna encuesta, en una encuesta se basa para decir que es la número uno Victoria Villarruel. ¿Qué implica ser la número uno? No, quizá lo recoge la opinión de sus diputados, senadores, concejales y toda la gente que entró por su partido. No entró nadie. Ah, perdón. Sos muy dañino a veces. Perdón, a veces me confundo pensando que es un gran referente. 1354, señores, señoras, casi que de salida. Oye, ya tú sabes. Tu amor me está matando, tu amor me está matando, tu amor me está matando. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Así que de salida, señores, señoras, gracias por acompañarnos en esta jornada. Gracias a Jorge que me escribe por aquí, me mandan muchos videitos. Los incendios en Córdoba, le mandamos un abrazo enorme, solidario a la gente que está sufriendo el tema de los incendios en Córdoba. Lamentablemente, en muchos casos son intencionales, ¿no? Hay evacuados en este momento, eso es lo que me está compartiendo Jorge, a quien le agradezco. Más de 50 evacuados, en algunos casos parece que alcanzó las... estoy mirando, tratando de ver en qué lugar es esto específicamente. Alcanzó viviendas, así que bueno, una situación bastante compleja y un tema que venimos arrastrando hace tiempo, ¿no? Hay que encontrar soluciones de fondo. Sí, y que se repite en toda Latinoamérica, Feli. En Brasil está gravísima la situación, lo mismo sucede en Paraguay. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? Somos más de 40 millones de ovejas que vamos sumidas al matadero. Elena de Montserrat, gracias Elena. Gracias también Gaby por aquí, que nos escribe.
escribe y que nos sigue a través del Twitch y nos mandan, tenemos muchas invitaciones para hacer diferentes actividades. Esto es Casa de la Amistad Argentina-Cubana, este viernes a las 19 horas, un gran acto frente amplista, me dicen en la Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Augusto de Caballito, también, gracias por estar ahí. Acá mucho mensaje también en el Twitch, algunos que dicen que ya dejaron YouTube y se pasan para siempre al Twitch. Sí, se les gustó Twitch por lo visto, ¿no? Acá te preguntan, ¿cuál es la planta que te regaló Eve que alguna vez contaste? No sé cómo se llama, no sé el nombre. Vos sabés que tenés una aplicación que es Google Lens, sí, que le sacas una foto la, y más, te dice... La tenía que descargada, creo que no sé si la tengo todavía o no, es muy linda esa aplicación. Bueno, te queda de tarea. Claro. Y uno más que te dice, qué remera, Feli, sabemos que sos un ángel. Pero dice Lost Angel, dice ángeles perdido, es como un ángel y demonio. Sí, medio, ¿no? Sí, perdón, no me la puse por eso la remera, o sea, odio las remeras con inscripciones porque pasa esto, de todo viene te leen y te toman para hoy una Lisa, ¿entendés? Julito seguro trajo una remera de Paul McCartney con Messi dándose un beso. Algo así. Aparte, viste que las remeras... Mirá que te dije. Siempre tiene una remera listo. Como la gente para arrostrarte. Siempre ¿entendés? Listo. Aparte, ¿verdad? Si me dieras vuelta, se puede leer igual Paul McCartney. No lo puedo creer. Yo es le pregunto. Verdad. No lo puedo creer. Ah, es increíble, ¿no? Para sacarse una foto, dar muy canchero, nos pasa el trapo así. Me avergüenzo de mí mismo. No, una digo, remera lisa, ¿por qué ustedes, fabricantes argentinos, cuando hacen una remera, a mí me gustan las remeras así claritas, básicas, ¿no? ¿Por qué le ponen la inscripción en inglés? O sea, ok, yo no me compraría una remera que diga ángeles perdidos. Sí, sería más evidente todavía, da que ¿no? Medio, da que está en algún consumo ángel perdido. Está, sí. Bueno, pero busquen algo lindo y dejemos tantas inscripciones. Todas en inglés son. Hay una inscripción muy linda de una remera que yo tengo que dice, alguien que me quiere mucho fue a las Toninas y me trajo esta remera, es la mejor inscripción que hay. Bueno, no es, eso es como mucho, es demasiado. Es demasiado, bueno. Pero es verdad, vos pensá en remeras, una remera que tengas. Andá, fíjate, la primera remera que encuentras con una inscripción en inglés y lo lees y decís, soy dulce, no. Soy un ángel. Traducidas quedan mal. O sea, quedan muy mal, no te la pondrías. Y además ¿no? Son todas cosas que no tendría sentido usar en tu idioma original. Bueno, ¿no? Desafío, busquen frases que podamos entender, leer en nuestro idioma, digamos, y que sean portables. Estoy triste, estoy contento, estoy feliz, estoy en las Toninas. Nos vamos. Que tengan un excelente fin de semana. El lunes nos encontramos, por supuesto, aquí a las 12. Feliz día de la primavera por adelantado, les decimos. Ya se viene Carlos Polimeni. Quédate en la Radio de las Madres.